En la 95.9 Radio Universidad de Tarapacá, presentamos Arica en la historia, con la conducción del profesor ariqueño Patricio Moya Muñoz. Hola, hola, hola. Tengan todos un muy buen día. Nos encontramos en Radio Universidad de Tarapacá, en la 95.9 del Dial, para un nuevo capítulo de su programa, Arica en la Historia. Esta semana hablaremos sobre el levantamiento de Tupac Amaru. Arica y Parinacota tienen una historia de más de 11.000 años de ocupación humana, desde los primeros cazadores-recolectores hasta el día de hoy. Sin embargo, esta vasta y rica historia es tremendamente desconocida por ariqueños y ariqueñas. Hagamos un ejercicio. Piensa tú en cinco momentos claves de nuestra historia. Para ello tienes 20 segundos. ¿Listo? Te repito, piensa en cinco momentos claves de nuestra historia ariqueña. Comenzamos. Tienes 20 segundos para recordar 5 momentos claves de nuestra historia. Contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya. Tiempo. ¿Cuántos momentos claves de la historia de Arica, de Arica pudiste recordar? <laughs> Apuesto que recordaste algunos momentos de nuestra historia. Y entre estos, quizás estuvieron el asalto y toma del morro de Arica, por supuesto. Momento clave. El puerto libre. La junta de adelanto. Y quizás el terremoto y tsunami de 1868. Y seguramente no recordaste ningún momento clave más. Quizás algunos agreguen el Mundial de 62, y ahí tenemos cinco. Pero la gran mayoría no recordará ni siquiera tres hechos importantes de nuestra historia. De estos 11.000 años de historia de Arika Parinacota. ¿Saben por qué hago.? programas de divulgación sobre nuestra historia, patrimonio y cultura, pues los hago porque no podemos querer lo que no conocemos. Repito, no podemos querer lo que no conocemos. Si no conocemos nuestra historia, si no conocemos nuestro patrimonio, si no conocemos nuestra propia cultura, ¿cómo podemos quererlas? ¿Cómo podemos cuidarlas? ¿Cómo podemos contársela o explicársela a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los turistas? Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho mayor es mi lealtad? Esa hermosa frase que es propia de nosotros, los ariqueños, y que junto a Arica, siempre Arica, está escrita con grandes letras en el morro de Arica. La frase Arica, siempre Arica, aparece en el himno de Arica. Y por eso es un eslogan de nuestra ciudad. Pero ahora les pregunto, ¿de dónde viene la frase mayores es mi lealtad? ¿Qué significa esa frase? ¿Cuándo se originó? Pues bien. El lema mayor en mi lealtad surgió de un doloroso momento clave de nuestra historia y que pese a lo hermoso y trágico que fue, es muy desconocido por el común de los ariqueños y ariqueñas. Bueno, hagamos un poco de historia. Viajemos en el tiempo a 244 años atrás y ubiquémonos en la, en la arica que era parte del virreinato del Perú, antes de que naciera Perú y naciera Chile y naciera Bolivia, en los años finales del siglo XVIII, cuando en Occidente ya estaban difundiéndose los principios de la ilustración, de la crítica a las monarquías, cuando ya existía Estados Unidos que se había independizado de Inglaterra, y Francia vivía su revolución, y ya... Ya se había hecho carne en ese país los principios de libertad, igualdad y solidaridad. Estamos en un momento en que todavía no comienza el proceso de independencia de la América Española. Estamos en el año 1780. Nuestra ciudad es un pequeño villorrio ubicado al pie del morro. Aún recuerdan los habitantes de esa arica chiquitito los lejanos años de gloria del comercio gracias a la plata del Cerro de Potosí. Pero ya no somos su puerto. La mayor parte de los habitantes son negros, esclavos y libres. Sin embargo, los valles costeros, Azapa, Yuta, Chaca, los distintos valles de nuestra costa, la precordillera, desde. Putre hasta Tignamar y el altiplano desde Visviri hasta Suriri aún sostienen un comercio con Potosí, hacia donde envían en largas caravanas de mulas sus productos agrícolas y ganaderos. La mentalidad de los habitantes negros del Villorro de Arica, de Azapa, del barrio de Lumbanga y de La Chimba, como la mentalidad de los indígenas de Arica y Parinacota se había adaptado al imperio español. Ya se habían olvidado los abusos de los encomenderos, como Lucas Martínez de Vegaso, el primer gran encomendero. Se habían olvidado el trabajo forzado en las minas de Guantajaya y Potosí, y la casi extinción por las pestes traídas por los blancos. Los indígenas de esta zona de Arica para Iracota eran expertos caravaneros llamados azogueros inicialmente, porque transportaban el azogue, el mercurio, que se usaba para extraer la plata del cerro de Potosí. Pero ahora que ya no se comercia el azogue y la plata a través de nuestro puerto, siguen realizando su labor como caravaneros ahora para llevar alimentos de nuestras tierras a Potosí y para transportar los bienes europeos contrabandeados a través de nuestra costa. Los habitantes indígenas y negros de Arica y parinacota se sienten seguros, tranquilos y cómodos con su lugar dentro de la sociedad y economía imperiales de la América colonial. Por su parte, en el corazón del virreinato del Perú, en Cusco, José Gabriel Condorcanqui, que era un indígena noble, un mestizo en realidad, educado en colegios criollos católicos, de gran riqueza, que como curaca de la zona de Cusco tenía que mediar constantemente entre el corregidor español y los indígenas a su cargo que sufrían tremendos abusos allá. Ante estos abusos que sufrían los indígenas que él protegía como Curaca, reclamó y pidió que estos fueran liberados del trabajo obligatorio en las mitas, especialmente las mineras. Pero no fue escuchado, lo que produjo en él una fuerte molestia, lo que se sumó a años de abusos económicos y sociales por parte de los españoles. Hacia los indígenas, nobles indígenas y criollos. Los criollos, recordemos, son los hijos de los españoles nacidos en América y que generación tras generación conforman una clase social alta, pero que está por debajo de los españoles venidos directamente de Europa. Descendía con Dorkanki de Tupac Amaru, el último sapa inca el último emperador del Imperio Inca que fue ejecutado por los españoles en el siglo XVI. que era un mestizo, dijeron antes, hijo de una india y un blanco. Tenía mezcla de sangre en sus venas y durante muchos años prefirió lo criollo. Se sentía él de clase alta, vestía y hablaba como español, pero luego, desde estos abusos que sufrían los indígenas por él protegidos en su casicazgo, comenzó a vestir como un noble inca. Habló quichua y fue excomulgado por la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes lo que es excomulgar? Es que te privan de los principios de la Iglesia, se te aparta y nadie te puede hablar, porque estás condenado al infierno. Imagínense en ese tiempo, el ser excomulgado era terrible. Condorcanqui lo fue por parte de la Iglesia Católica. Por ello, el 4 de noviembre de 1780, a sus 42 años de edad, José Gabriel Condorcanqui inició un movimiento armado contra la dominación española adoptando el nombre de Tupac Amaru su antepasado, pero ahora como Tupac Amaru II en honor a este gran zapaínca que había estado en su familia, el último Inca de Vilcabamba, Tupac Amaru. Al comienzo el movimiento revolucionario Tupac Amaru II reconoció la autoridad de la corona, pues este Tupac Amaru II afirmó que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal gobierno, especialmente de los corregidores. Pero al poco tiempo, la Re rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en un movimiento independentista. Con el apoyo de otros curacas, mestizos y hasta algunos criollos, la rebelión se extendió como reguero de pólvora, llegando a tener decenas de miles de combatientes. Entre sus ofrecimientos, Condorcanqui eh, proponía la abolición de los repartimientos de indígenas, la abolición del trabajo obligado o mita, tanto en Potosí como en Cuco en cualquier lugar del virreinato del Perú, y además la abolición de diversos impuestos para beneficiar a los criollos y también a los indígenas. Además, exigió la libertad de toda América de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, y la eliminación de la explotación indígena. Además, decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América. Vuelvo a decir esto, en 1780. El llamado a la rebeli rebelión hecho por Tupac Amaru II buscó integrar a indígenas, criollos, mestizos y negros en un frente anticolonial, pero no pudo evitar que la masificación del movimiento lo convirtiera en la práctica en una lucha racial contra españoles y también contra criollos, adquiriendo un carácter tremendamente violento y sangriento. Su movimiento tuvo dos fases. La primera fase o fase Tupac Amarista, donde destacó Tupac Amaru II y al ser muerto este por los españoles fue continuado por su primo Diego Cristóbal Tupac Amaru. La segunda fase o la fase Tupacatarista, Tupacatarista, donde destacó Julián Apaza Tupacatari, que radicalizó mucho más este movimiento revolucionario. Se dieron numerosas batallas entre las fuerzas realistas y y las fuerzas revolucionarias ahora fundamentalmente integradas por indígenas. Y estas fuerzas indígenas solían asaltar además las estancias pertenecientes a españoles y criollos, asesinando a sus dueños y quemando las mansiones. La gran rebelión, como fue llamada, se extendió por los virreinatos del Perú y del Río de la Plata la actual Argentina. Y fue tanto el revuelo que en el territorio de la actual Colombia, allá en el norte de Sudamérica, por el norte, en el virreinato de la Nueva Granada, en lo que hoy día es Colombia y Venezuela, en el llano de Casanare, los indígenas también se sublevaron y hasta reconocieron a Tupac Amaru II como rey de América. En Chile, la conspiración de los tres Antonios, que eran unos criollos santiaguinos ya bastante ancianos y que se reunían entre ellos para comenzar a conversar sobre independencia de esta capitanía general, fue descubierta por los españoles en 1781 y los tres Antonios, estos tres ancianos, fueron hechos presos y se les envió al archipiélago de Juan Fernández. Este, esta conspiración de los tres Antonios también tuvo una inspiración en la rebelión de Tupac Amaru II. Y si bien los criollos nunca lo reconocieron, el levantamiento de Tupac Amaru fue un antecedente esencial para el proceso independentista que se iniciaría solo 28 años después, en 1808, y que ha como consecuencia la independencia de América de España y la creación de los estados nacionales que hoy día conocemos en Sudamérica. ¿Y qué pasaba en Arica y Parinacota durante esta gran rebelión anticolonial? Pues en Arica, la población indígena no se sumó a la revuelta, ya que sus caciques se mantuvieron fieles al rey. Como lo dije antes, ellos estaban cómodos dentro de esta de este sistema colonial. Algunas personas me dicen que entonces los indígenas de Arica fueron traidores o que eran unos cobardes. Lo que pasa es que lo están mirando con ojos de hoy. No, nada de eso. Los indígenas de Arica eran obedientes a sus caciques, como indicaba la milenaria tradición. Además, recordemos, que la mentalidad de los indígenas de Arica y Perenecota se había adaptado al imperio español, pues ya no sufrían tantos abusos como había se seguido ocurriendo en el resto de las colonias españolas, sino que se beneficiaban del comercio carabanero hacia y desde Potosí, y del contrabando que se hacía por nuestras costas, y de su trabajo agrícola, que era muy bien remunerado. Los habitantes indígenas y negros de Arica y Parinacota se, hacía, se sentían parte del imperio y estaban seguros, tranquilos y cómodos por su lugar dentro de la sociedad y economía imperiales de la América colonial. Por lo tanto, los iban a sumar a una revolución que no los beneficiaba y que no los representaba. En la precordillera de la región de Arica y Parinacota, se asientan diversos pueblos agrícolas de origen prehispánico. Entre estos se encuentran el pueblo de Cotpa, en la actual comuna de Camarones. Esta localidad ha sido habitada desde hace casi 10.000 años, siendo influenciada inicialmente por los cazadores arcaicos que pasaban por allí en busca de comidas para poderlas, poderlas recoger. ¿ya? Eran cazadores recolectores. Y además por los desarrollos locales, como el Maitas y la cultura arica, por los tihuanacu, por los señoríos Aymara, como el Caranga, y también por los Incas. Todo este proceso también lo vivió Cospa. Ahora, bajo el dominio colonial español, a inicios del siglo XVII, se produce en toda la zona de precordillera y altiplano de Arica y Parinacota una peste que casi dejó sin habitantes la precordillera y el altiplano, los que poco a poco se vuelven a poblar con gente venida del altiplano durante la segunda mitad del siglo XVII. Era posible destacar dos tipos de familias que se van constituyendo, las pudientes o dueños de predios de no más de cuatro hectáreas y las familias de los lacayos o labriegos sin tierra. Gente que provenía de poblados vecinos y los sectores altos de la cordillera. De ninguna manera, los que más tenían eran grandes terratenientes, eran dueños de pequeñas propiedades. El propio esfuerzo y su capacidad de llevar sus productos más allá de sus fronteras les permitía consolidar un mejor bienestar económico. Su trabajo como agricultores era complementado con el de arriero y a la vez de comerciante. Para poder mejorar sus ingresos o mantener su estabilidad económica, debían estar alejados de sus familias por semanas y hasta por meses. Por lo tanto, tampoco iban a cuestionar ese, ese mejor vida que habían obtenido con su propio esfuerzo. Precisamente, a finales del siglo XVII, se constituye el cacicasgo de Cotpa, donde residía el cacique de los Altos de Arica, quien controlaba esquiña, putre, socoroma, Pachica, Timar, Tinamar, Saxamar, Sora en el alto de Yuta, Umagata en el Alto de Azapa, Libilcar, Belén, Oxama, Caquena y los asientos de Guayatire, Chokelimpe, y Parinacota era un tremendo cacicazgo. A mediados del siglo XVIII, la dinastía Cañipa encabezaba el cacicazgo de Cotpa, por lo tanto se constituía como un gran señorío los Cañipa. En el corregimiento de Arica, los caciques de Ilavaya, Tarata, Tacna y Codpa se opusieron a la rebelión, manteniéndose fieles a España y al rey. Una vez desatada la rebelión de Tupac Amaru II, un mestizo llamado Putrón bajó del altiplano de la Audiencia de Charcas, hoy día Bolivia, con la misión de tomarse a Arica, atacando a socoroma Livilcar y Belén. En diciembre de 1780, las fuerzas Tupac Amarista se habían apoderado de una parte considerable del valle de Cotpa, paralizando estratégicamente además el movimiento comercial en casi toda la precordillera. Así, una mañana, sus tropas coronaron las alturas de Cotpa, amenazando con destruir el pueblo, Huikémonos Copa, al fondo del valle, el pueblo rodeado de cerros y esos cerros coronados por los guerreros de Tupac Amaru en números de miles. Diego Felipe Cañipa era la sexta generación de caciques que servían a su pueblo, pero también a España, al Virreinato del Perú y al Corregimiento de Arica. Estos caciques han sido evangelizados y educados en escuelas al estilo español y son una suerte de empresarios cuyos intereses comerciales dependen de sus relaciones con los blancos y finalmente aspiran a ser aceptados como criollos lo mismo que había hecho con Dolcán que quería ser aceptado como criollo también lo buscan nuestros caciques acá pero con fue rechazado no así los caciques de Arica Parinacota en una sociedad fuertemente segregada entre españoles, criollos, indios y negros, estos caciques locales sentían que estaban bien. Estos caciques, eh, encabezados fundamentalmente por Diego Felipe Cañipa, se van a resistir a la rebelión de Tupacamaru. Y este cacique local de Cotpa, al ver sus cerros coronados, Haciendo uso de su gran valentía, subió a los cerros a conversar con los revolucionarios. Y Butrón, este líder militar guerrero que venía desde el, desde el altiplano, como emisario del Zapa Inca, del emperador del Tahuantinsuyo que quieren reconstituir el Imperio Inca, eh, Tupac Amaru II, exigió a Diego Cañipa que se uniese a la lucha contra los españoles. Cañipa le prometió reunir a toda su gente para el día siguiente. Pero además de ser un cacique poderoso, también era bastante ladino. En la mañana, los sublevados, encabezados por Butrón, bajaron de los cerros al pueblo de Copa y vieron que los indígenas locales no habían sido reunidos. Diego Cañipa había hablado con el cura para que enviase un mensajero al corregidor de Arica y de ese modo recibir ayuda, poniendo al tanto lo que estaba ocurriendo en su pueblo. Furioso, el emisario del Zapainca Tupac Amaru II tomó prisionero al cura y lo asesinó en la plaza de Copa, frente a su propia iglesia, y apresó al cacique. Diego Felipe Cañipa, y lo amarró a un poste en la plaza del pueblo, frente a la misma iglesia de copa que hoy día está levantada en el pueblo, exigiendo lo que proclamase a Tupac Amaro II como Zapa Inca del Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Diego Felipe contestó que no, y que viviese para siempre Su Majestad el Rey Carlos III de España que en ese momento era el monarca. Ante esto, comenzaron a cortarle y arrancarle la piel por tiras, mientras Diego Felipe gritaba, viva Carlos III, rey de España, y mayor es mi lealtad al rey de España, hasta que finalmente murió en medio de los más horribles dolores. Y de allí surge la frase, mayor es mi lealtad que va a ser acogida como un símbolo de valentía por los españoles y los criollos cuando venzan finalmente a las tropas revolucionarias tupac amaristas. Y lo van a recoger como un símbolo para su imperio español. Y cuando el rey ordene que en Arica ya no existan fuerzas de civiles que se arman para repeler a los piratas, o en este caso a los levantamientos indígenas, y ordenó que se levantara acá un regimiento estable, profesional, de, de, llamado los dragones de Sagunto. Sagunto era un pueblo español que había resistido una ocupación hace cientos de años. Este regimiento adoptó el símbolo muy parecido al escudo de Arica hoy día, con un león rampante y con la frase arriba, mayor es mi lealtad". Esta banderín fue encontrado en un museo en Santiago y fotografiado. Y es, y, y es de allí, de donde se toma la frase, mayores milagros y que hoy es parte de las frases y eslogan de nuestra ciudad. No es que nosotros reverenciemos al Rey de España, somos independientes, pertenecemos al Estado Nacional de Chile, pertenecemos a una ciudad que... Si bien finalmente los realistas fueron vencidos en las revoluciones independentistas, en ese momento el que Diego Felipe gritara eso ante Mutrón y las fuerzas tupac amaristas fue una demostración de valentía suprema y de sacrificio total. Y por eso estamos orgullosos de esa frase, porque representa el valor del hombre y la mujer de Arica y Parinacota. Mayor es mi lealtad. Le doy las gracias por su atención y espero que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo lunes 18 de marzo donde hablaremos sobre la historia de la isla del Alacrán. Recuerden, conocer nuestro pasado nos permite comprender el presente y mejor prepararnos para nuestros posibles futuros. En Radio Universidad de Tarapacá, hemos presentado. Arica en la historia. Con la conducción del profesor Ariqueño, Patricio Moya Muñoz.